Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Los presidentes de El Salvador, Honduras y Nicaragua se reúnen para hablar sobre el Golfo de Fonseca. Los mandatarios buscan impulsar este lugar con una zona de libre comercio y un ferry que conecte a los tres países, entre otros proyectos. El hacker colombiano Andrés Sepúlveda aceptará dos de los cuatro cargos que le imputa la fiscalía. Con esto, la pena del hombre que habría espiado al ejército de Nicaragua se reduciría a menos de la mitad. En internacionales, cientos de personas despiden al joven que murió a disparos por la policía de Ferguson. El funeral de Michael Brown se realiza dos semanas después de su muerte, la que desató protestas en esa localidad. En deportes, Oscar Duarte jugará contra la selección de Nicaragua en la Copa UNCAF. El defensor nacido en Catarina, Masaya, es uno de los ocho legionarios convocados por el técnico de Costa Rica, César Guanchope. En fama, esta noche se premiará lo mejor de la televisión. Juegos de Trono es la serie con más nominaciones a los Emmy, seguido por Breaking Bad. Para ampliar estas y otras informaciones, visite elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.